quién ganará. Ahora, damas y caballeros, el tercer lugar va para Corny, de la Escuela de Danza de Nina. Recibiendo el segundo lugar de la categoría Solos Junior, tenemos a Kendall, de la compañía de danza Abilly. ¡Muy bien, Ken! ¡Bien hecho, Kendall! Estoy muy orgullosa de mi niña. Creo que Kendall dio lo mejor de sí y su mejor esfuerzo le mereció el segundo lugar. Nunca es suficiente para Abby, pero es más que suficiente para mí. Y ahora, damas y caballeros, nuestro primer lugar con la puntuación más alta, Chloe, de la compañía de danza Abilly. Muy bien, Jill. Ahora Chloe ha vencido a Kendall por segunda vez consecutiva. Espero que lo puedas aceptar y dejes de buscar excusas de por qué Kendall debía ganar. ¡Vimos! Oh, ¡felicidades, Christy! Chloe, es un gran trabajo. ¿Qué pasó con Kendall? Sigue de segunda. Yo también quería que ganara, ¿saben qué? Ganamos el primer lugar y eso es lo más importante. Necesito contar con Kendall para ganar el primer lugar. No puede ser la segundona de nadie. Kendall bailó con toda su fuerza y convicción en ese escenario y el hecho de que no ganara me aterra porque sé que Abby está buscando a alguien mejor. Buen trabajo. No puedes ser la segunda. Necesitas ser una bailarina de primer lugar. Eres mi chica de 10 años. ¿Qué es lo que te falta, Kendall? ¿Ah? Es verdad que Chloe opacó a Kendall esta noche. Oficialmente es mi chica de reemplazo.